chicos, aquí está el siguiente capítulo, le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría, comencemos. Al día siguiente fui a comprar con Raya, Raya ropa interior, calcetines, llevas tu cepillo de dientes, dije vamos Raya, no hace falta que todo sea nuevo, Raya ahorraste bastante como tutor, no tiene nada de malo que inviertas un poco en ti mismo, pero no deberías escatimar en los obsequios de cumpleaños de las chicas, dije lo sé, el dinero no será ningún problema, ya tengo sus regalos pero con lo del examen no lo pude recordar a tiempo. Raya, bueno, no te culpo pero deberías devolverles el gesto, dije claro, Natsuba Natsu, Raya, ayer chaté con Itsuki, decidimos salir de compras juntas, dije ya veo, tú también quieres dar, Raya shi, Itsuki, con que tú también viniste, en ese caso no podemos comprar juntos, dije estás de mal humor, caminando detrás de ella, Itsuki, ¿por qué me sigues? Dije compraremos las mismas cosas, que importa, Itsuki, es verdad pero aunque sean las mismas cosas no son iguales, vine a comprar ropa interior. Dije ahora si tienes toda mi atención, Itsuki, tu pervertido, entrando a una tienda, ¿qué te parece este? Raya, creo que es demasiado maduro, Itsuki, ya estoy en preparatoria, no le veo lo malo, dije tú no vas, Natsuba, yo hago durar mi ropa, dije acierto, aún usas bragas infantiles, Natsuba, ¿cómo lo? Raya, siento la espera, Natsuba e Itsuki, Raya fue a que le tomaran las medidas, dije son quintillizas aunque debo admitir que tienen diferentes medidas. Natsuba, lo sabes porque nos toqueteabas, dije exacto, tocando uno de sus pechos, Natsuba se sonrojó, Raya Oni-chan golpeándome la cabeza, Natsuba, ¿no será que se nos adelantó? Raya, veo que las quintillizas también tienen problemas, Natsuba, pues claro, más últimamente, en fin, como el campamento acabó fatal, asegurémonos de no arrepentirnos de nada en la excursión, dije solo cuiden su salud, a mí no me va a pasar nada. Raya, lo dices porque eres un dragón y estás muy ilusionado, te la pasaste revisando todo en casa, dije Raya, no cuentes eso, pinchando su mejilla, Raya jeje, además podrás estar en tu hábitat como dragón, dije bueno eso es cierto pero también debo encargarme de los grupos, Raya no dijiste que sería sencillo, dije sí pero en Tokio liberar mi instinto de dragón podría causar problemas, recuerda que es un lugar turístico, Natsuba instinto dragón, Raya vamos no te contengas. Dije lo debo hacer por el bien de los humanos, Natsuba eso suena bastante sospechoso, si no es nada deberías poder contarme y si bien por qué no puedes contarme es porque te arrepientes de algo, cuéntame, quítatelo del pecho, dije como si fuera fácil, bien, a veces salgo a cazar animales por instinto, también peleo contra depredadores para probar mi fuerza, Natsuba en verdad, dije sí, Natsuba fin ahora siento más curiosidad, cuéntame más de tu instinto, sí. Raya Oni-chan es un dragón más especial de lo que creen y que sigue creciendo por eso hace eso, Natsuba dragón especial, dije ey no cuentes eso sin más, Raya que no te dé pena, al día siguiente llegamos a Kioto, dije enviaremos su equipaje más grande al hotel, lleven consigo lo más valioso, esas son las instrucciones, pueden retirarse, hable algunas cosas con el profesor, Itsuki sucede algo, Nino no, creo que fue mi imaginación, a dónde irá Natsu, Natsuba quieren visitar algún lugar. Nino es un viaje escolar, no pueden faltar las compras, las tiendas elegantes son las mejores que cualquier santuario, y chica no entiendes nada, estamos en Kioto, que mejor que probar comida local, Itsuki estoy de acuerdo con esa propuesta, quisiera rememorar cierto día en la estación, no digo que deberíamos explorar, Natsuba Itsuki ¿qué te pasa? Itsuki y yo, Natsu se va, Nino vamos a seguirlo luego de unos minutos, Natsuba son toriis infinitos. Itsuki lo he visto en fotos pero son más impresionantes en persona, Nino es digno de una foto, vamos chicas sonrían, ella tomó una foto, Natsuba no solemos fotografiarnos juntas, Nino si tenemos fotos de las 5 no, y chica no nos tomamos una para los fuegos artificiales, Itsuki no nos hemos fotografiado desde la excursión de primaria, Natsuba hay que hacerlo esta vez, Miku creen que Natsu ya esté en la cima, Natsuba no lo he visto, y chica bueno siempre ha sido rápido. Natsuba bien hay que seguirle el paso, Itsuki el camino es bastante largo, comienza a dolerme las piernas, Natsuba vamos chicas apúrense, Nino no tiene ni una preocupación, y chica ese es su encanto, Nino es cierto no se parece a cierta víbora que conozco, tienes otro plan rastrero no, y chica jamás haría algo así, ellas llegaron a la cima, Natsuba el camino se separa en dos, y chica parece que ambos llevan a la cima, Itsuki ya es mediodía almorzamos en ese local.
Miku, pero para el almuerzo, Mino, ¿qué querías comer otra cosa? Natsuba, pues, formaremos dos grupos, Miku y yo iremos por la derecha, y Chika, Mino e Itsuki subirán por la izquierda, así nos toparemos con Natsu. Mino, un momento, y Chika, no puedes decidir por nosotras, Natsuba, tienen que hacerle caso a la ganadora, puedo ordenar lo que sea. Ellas se separaron caminando. Mino, mira lo que pasó por culpa de tu estúpida idea, había más gente en la otra ruta, seguro que él tomó esa. Itsuki, oigan, ¿de qué están hablando? Un baño, pero qué oportuno, parece que era la ruta correcta. Mino, no hay baños más adelante, cierto, también debería ir. Natsuba, Miku, apúrate o acabará la hora del almuerzo. Miku, ya falta poco. Natsuba, te esforzaste mucho para este día, ya falta poco. Miku, ya suba, gracias. Itsuki, ya es hora de almorzar, comienza a darme hambre. Mino, ¿qué habrá planeado Natsu para el almuerzo? Itsuki e Chika, Mino, demonios en la cima. Miku y Chika, ¿qué haces vestida como yo? Si existe una razón, Natsuba y Chika, no me refería a esto, ¿es esto lo querías de verdad? Y Chika, Miku, ¿a qué te refieres? Natsuba y Chika intenta interponerse, Miku interponerse, salte del Tori cayendo detrás de ellas, y Chika, ya suba, espera, Natsuba, ¿quieres impedir que Miku se le declare a Natsu? Dije saltar por los Toris, fue muy divertido, que decían. Natsuba, ¿escuchaste lo que acabo de? Miku se fue corriendo. Natsuba, Miku, Itsuki, Miku, espera, ¿dónde vas? Mino y Chika, fuiste tú, no, me tienes harta agarrándola de la camisa, ya estás feliz tras hacerla llorar. Natsuba, espera, Mino, fui yo quien, y Chika, ya suba, tranquila, no ocurrió como yo esperaba, pero conseguí lo que quería. Mino, ¿cuán lejos piensas? Y Chika, no eres quien para criticarme en las aguas termales, dijiste que no dejarías que nadie se interpusiera, ¿en qué nos diferenciamos? Dímelo. Mino, puede que dijera eso, que no pienso cedérselo a nadie, pero nuestro lazo como hermanas es igual de importante para mí, aunque acabe eligiéndote a ti, les hubiera deseado la felicidad. Dije, Mino tiene razón, acariciando su cabeza, el lazo de un hermano es muy valioso. Vía y Chika, te lo digo por experiencia, agarrando la funda de Miku, voy a ver a Miku corriendo. Natsuba, también iré tras ella. Mino, nosotras también bajaremos. Y Chika, si bajamos abajo, dije, se fue en un autobús. Natsuba, vayamos entonces subiendo a uno. Natsu, ¿oíste lo que dije en la cima? Dije, claro que sí, mis sentidos son muy agudos, pero Miku no se puso así por lo que dijiste. Natsuba, no, dije, esto es más profundo de lo que crees. Natsuba, pero lo cierto es que hería Miku con mi bocota, con lo mucho que se ha esforzado. Y lo de Ichika fue por lo que dije en nuestro viaje familiar. Dije, sí, en parte es tu culpa, deberías revisar el alrededor antes de abrir la boca. Natsuba, qué rudo estás siendo. Dije, pero no te culpo de nada, además sé bien que Miku me ama. Natsuba, ¿acaso escuché mal? Repítelo. Dije, sé que me ama, ustedes no saben nada de nuestra relación, creo que en este viaje les iba a contar. Natsuba, ¿qué relación? Dije, lo siento, pero no puedo decir más, se los dirá Miku a su tiempo, pero no te preocupes por el resto, tú lo haces en exceso. Natsuba, para mí no es problema, ¿recuerdas cuando te conté que todas se cambiaron de escuela por mi culpa? Hice que todas sufrieran por mis desgracias, no es algo que pueda pagar tan fácilmente, es natural querer que las demás sean más felices que yo. Dije, ¿eso piensas? Natsuba, también quería que todos disfrutaran del viaje, ¿existe alguna manera de que todos seamos felices, Natsu? Dije, las hay, dejando de compararnos con otros y centrando en nuestra felicidad. Si los humanos hicieran eso, obtendrían el mundo que deseas. Natsuba, entonces, dije, pero en el mundo la felicidad de unos suele hacer que otros sean infelices. Algunos tipos de felicidad solo se obtienen arrebatando la de otros. Natsuba, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Dije, nada, eres arrogante si crees que puedes tenerlo todo. Cuando eliges una cosa es porque dejaste ir otra y también tendrás que elegir. Natsuba, suena cruel. Dije, lo sé, por eso debes pensar en tu felicidad, no solo en las de los otros, eso te ayudará a tomar tu decisión sin que te arrepientas. Le abrace por los hombros. Natsuba, ¿qué haces sonrojada? Dije, Natsuba, no será fácil, pero recuerda que estaré aquí siempre cuando lo necesites. Natsuba, Natsu, gracias, luego. Takeda, ¿ocurre algo, Natsu? Dije, ¿y Maeda dónde se metió? Takeda, tarda en el baño. Dije, si me disculpas también iré. Takeda, en ese caso yo también. Dije, sígueme y te daré una buena tunda. Subiendo unas escaleras oí un grito. ¿Qué fue ese grito? Corriendo. Y Chika, ¿qué nos detuvimos? Dije, ¿y Chika qué pasó? Y Chika, Natsu, qué bueno que te encuentro, ¿tienes tiempo mañana? Mino, Miku, ¿qué piensas hacer mañana? Ellas, tengo que decirte algo. Dije, está bien, al día siguiente. Natsuba, se ve hasta la estación. Y Tsuki, ¿y si nos caemos?
Dije hace tiempo que no vengo a este lugar, Itsuki Natsu, Natsuba, ¿no estabas revisando a un grupo? Dije sí, ya terminé y dejé que se fueran. Además quería hablar con Miku. Itsuki, Miku no está aquí aún, ¿no? Se siente bien, descansa en el hotel. Natsuba y Chika y Nino pasean con sus amigas de segundo. A nosotras nos preocupa Miku, por eso pasamos el tiempo juntas. Dije no me gusta verlas separadas. Itsuki no está tan mal, mira, estamos en Kiyomizu-dera. Natsuba y Itsuki. Itsuki, fíjate en el paisaje, Natsu es precioso. Dije no te muevas mucho, es peligroso. Itsuki, te asusta algo como esto y te haces llamar dragón. Dije eres tonta, me preocupas tú. Itsuki se sonrojó. Itsuki, ya sé, tomémonos una foto aquí. Dije a qué viene eso. Itsuki, por favor, Yatsuba. Yatsuba, de acuerdo. Dije bien. Itsuki, gracias por tu tiempo. Pegando mi brazo a su pecho, sonrojándose más. Hasta aquí este capítulo.